La Secretaría de Educación de Guanajuato sigue sin brindar atención a la estudiante de la secundaria piloto que fue abusada sexualmente por parte de su profesor de educación física, ya ex profesor actualmente, Víctor Manuel Anguiano Hernández. Adán, el padre de la joven, denunció que la Secretaría de Educación sigue sin atender a su hija y sin cumplir con las recomendaciones enviadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos después de que se comprobaran omisiones de las autoridades educativas para atender este caso. Ayer en entrevista calificó como una burla la respuesta que recibió de la SEC cuando el 8 de julio solicitó que la dependencia se disculpara con la jovencita y con la familia. La disculpa pública que pidió fue por los hechos acontecidos el 28 de abril en agravio de su hija por parte del profesor de educación física de la Escuela Secundaria Centro Educacional Piloto, cuando Víctor Manuel Anguiano vulneró la integridad sexual de la menor. Después padeció los cuestionamientos y el hostigamiento de los directivos de la escuela, quienes la revictimizaron. Como respuesta de la Secretaría de Educación, Adán recibió el 1 de diciembre, es decir, hace unos días, una carta firmada por Sergio Gustavo Rosas, subdirector del Centro Educacional Piloto, donde le ofrece una disculpa en una hoja sin membrete. Esto dijo el padre de familia. Dice que la Secretaría de Educación está cumpliendo con los protocolos, dándole psicología a la niña, dándole un seguimiento. Para mí esto es una burla, porque en primera no se da un seguimiento, porque hemos quedado con citas que ellos no han cumplido. Teníamos una cita para ver la educación de la niña, cómo estaba, y quedamos que iba a ser el 15 de noviembre y hasta la fecha yo no recibí ninguna llamada de ellos para dárnosla. Entonces, para mí esto es una burla que después de 5 meses me entreguen un papel simple donde dicen, me disculpo usted, con usted, y va dirigida a mí, ni siquiera a mi hija. Entonces, para mí, la Secretaría de Educación, aparte de que ha sido tardía todo lo que ha hecho desde que empezamos con todo esto, pues no deja de ser una burla. Y no solo se quejó de la Secretaría de Educación, el padre de la jovencita victimizada acudió nuevamente a la Procuraduría de los Derechos Humanos en busca de apoyo y tampoco le responden. Adán expuso que habló directamente a las oficinas del Ombudsman de Guanajuato para conocer los avances en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas a la SEG. El 19 de septiembre recibió un escrito donde se asegura que la Secretaría de Educación está cumpliendo con las recomendaciones, sin especificarle cómo y de qué manera. De nuevo, escuchemos. Nosotros anteriormente hablamos con el procurador Rodríguez Junqueira y él me dijo que le diera una copia de la disculpa pública que yo había solicitado. Y igualmente, la Procuraduría hasta la fecha ha hecho muy tardía todo lo que le hemos pedido. El último escrito que me llegó de la Procuraduría de los Derechos Humanos fue el 19 de septiembre, y eso porque yo hablé y lo solicité. En ese escrito que me llegó me decía que la Secretaría de Educación ya estaba cumpliendo las recomendaciones. Yo personalmente hablé con el procurador y le dije que no era cierto, que era una mentira, porque todo lo que ellos habían dicho que habían cumplido, una, yo había cambiado a la niña de la escuela, no le habían dado la asistencia psicológica y todo lo estábamos haciendo nosotros por nuestra parte. El señor procurador me dijo, dame tiempo que recopilar más cosas y yo te llamo. Ese escrito que me llegó a mí el 19 de septiembre, porque yo hablé y lo pedí, estaba con fecha de junio. Hasta la fecha que hoy, 3 de diciembre, no me ha llegado nada. Yo hablé a la Procuraduría nuevamente para ver qué seguimiento se le ha dado. Quedaron muy formalmente hablarme el día de ayer y hasta la fecha no he tenido ni respuesta del señor procurador. Y vuelvo a lo mismo, como yo comentaba, ¿por qué el secretario de Educación no nos ha dado la cara? ¿Por qué? Digo, si esto fue dirigido a él. El exprofesor de Educación Física, presunto responsable de este abuso sexual, ha promovido amparos, tanto para evitar la prisión preventiva en la que se encuentra, así como para disminuir los delitos, pero han sido negados estos amparos por un tribunal federal. Se está a la espera de fecha para el inicio del juicio oral. En otros